Bueno, y seguimos en el lago Balatón. Y seguimos porque os vamos a contar por fin qué es eso de regar a las chicas. Ahí es donde nos metemos en el mundo de las tradiciones locales, de las ideas locales y de ese mundo que en cierto modo empezamos a descubrir en Hungría, que es bastante distinto del mundo que tenemos en la otra parte de Europa, en la parte más occidental. Nosotros tenemos menos hábito de estar tan lejos de España, tan lejos hacia la parte oriental, y se percibe desde el principio que tienen costumbres diferentes, como más arraigadas en otras cosas. Así que vamos a seguir en el lago Balatón y luego ya nos iremos moviendo. Bueno, os acordaréis por el capítulo anterior que estábamos en Veszprém, el pueblo ese donde se habían coronado todas las reinas de Hungría. Bueno, todas, no, casi todas. Un pueblo precioso, y fue allí donde os dijimos que existía en Pascua la costumbre de regar a las chicas. Hace muchísimo viento, muchísimo. A ratos hasta silba. Y la uniformidad, el paisaje, parece una ciudad que no es tan grande, ¿verdad? 60.000. Ah, claro, 60.000. Bueno, pues es bonita. Solo será porque es un día medio festivo. Noto un poco falta de vida, ¿no? Se ve preciosa, muy bien, muy bonita, pero no hay esa alegría, ¿no? Y es que en Europa ya se sabe que los fines de semana muchas veces las ciudades están desiertas. Y además, los magiares tienen tradiciones muy familiares. Para nosotros la fiesta de Pascua es una fiesta un poco extraña. Vamos, en realidad es que no. A mí cada vez que me dicen felices Pascuas me quedo un poco descolocado. Quizás porque no seamos muy religiosos o porque en Madrid eso no se celebra. Yo creo que en España se celebra poco, pero seguro que ahora vayan y me dicen que se celebra mucho. Pues sí, la Pascua es el domingo de resurrección o domingo de Pascua. Pero en España, o quizás Charly y yo, vemos la Semana Santa más como esto de los pasos, las vacaciones, en fin, todo el conglomerado de la Semana Santa. Y para nosotros, la resurrección pasa un poco desapercibida dentro del conjunto. Pero eso no ocurre así en el resto de Europa o en muchos países del resto de Europa. Y muy a menudo vemos cómo ellos le dan mucha importancia a la Pascua. Es decir, a lo que viene a partir del Domingo de Resurrección. Y como siempre, la Pascua se mezcla con tradiciones paganas. Y ves huevos de Pascua por todos sitios. No digo que no se vieran en el Madrid de mi infancia, pero verse se veían poco. Nada que ver con lo que se ve en Europa o con lo que se ve en el Mediterráneo español. O en otras localidades donde es tradicional ver la mona de Pascua. Esa especie de bollo con un huevo en el medio. En fin, aquí sí sé que se celebra. Y hay una serie de tradiciones. Esto de regar a las chicas me ha impactado. Lo reconozco, me ha impactado. Pero creo que es mejor no meterme yo en ese jardín y que se meta Charo y os lo cuente. Tenemos un seguidor húngaro que se llama Arpad. Bueno, empezó siendo seguidor y ahora es más bien amigo. Vive en Budapest y habla español a la perfección. O sea, ya quisieran muchos chicos jóvenes de hoy día tener el vocabulario que tiene él. Tiene tal vocabulario que hasta escribe poemas.
Bueno, pues como Arpad sabe que estamos en Hungría, todos los días me está mandando cosas y ahora me está mandando de Pascua. Porque aquí es fiesta desde el viernes hasta mañana, hasta el martes. Hoy es lunes, hasta el martes. El domingo se celebra toda la familia junta y se dedican a comer con cordero asado. Primero en una sopa y después un guiso de cordero asado con patatas y una ensalada. Toda la familia junta. Todo esto en Pascua. El domingo de Pascua, ayer. Ayer. Y hoy es el día que dice Carlos de regar. Es el día en el que los chicos se preparan, porque los chicos tienen que prepararse una canción o un poema o lo que sea para decírselo a las chicas. Las chicas se las considera una flor delicada que hay que regarla para que no se marchiten. Entonces se acercan a las chicas, o a su pareja, o a una chica que le guste, a un grupo de chicas, y las tienen que recitar un poema. Y luego las preguntan que si las pueden regar. Si ellas dicen que sí, las riegan. Antiguamente se regaba con agua de la fuente, pero es que ahora se las riega a partir de principios del siglo XX, se las suele regar con perfume. Y eso es muy bueno, es decir, que si a una chica nadie la riega, significa que o esa chica no tiene buena fama o es demasiado fea, es decir, que las chicas quieren ser regadas. Y luego las chicas les agradecen a los chicos y también les ponen un plato con huevo duro y alguna cosa más. No me digáis que no es divertidísima la historia, me ha encantado. Nosotros vamos a verla en toda su sustancia. Un pedazo de cubo de agua encima de la chica. Y nos despedimos de Vespren y, en cierto modo, de la Pascua. Y desde allí cogimos la triviota y nos acercamos a uno de los pueblos ribereños del lago. Y había que disfrutar del maravilloso sonido que había cerca del agua. Aunque también había mucha gente por allí, disfrutando del día y de lo que a ellos tanto les gusta. Pues esta cola es como todas las colas que vemos aquí en Hungría para comprar helados. Sí, sí, pero o sea, es impresionante. Esta ya es otra cosa, ¿eh? ¿Y qué helados son? Pues que a mí me gustan. Esto es como un sitio de veraneo, de playa normal y corriente. Pero en este caso no es de playa normal y corriente. En este caso es de... El lago de Balatón. Del lago de Balatón. El mar de los húngaros. Que es el mar de los húngaros. Es lo único que tienen para bañarse, el lago de Balatón. Pues sí, y está lleno de gente tomándose un helado. Helado por todos lados. Y aquí otra cola. ¿De qué? De helados. Es alucinante. Me llama mucho la atención que las colas que vemos son todas para helados. Son de estos así que sale con una máquina que nos gustan mucho a Carlos y a mí, pero no pienso hacer la cola. Hay mucha gente. Y pasamos una tarde fantástica disfrutando del lago. Y fuimos a probar por primera vez algo que es muy húngaro, los baños termales. Y fuimos a Hevit. Allá hay un lago enorme de aguas termales. Haga frío o haga calor, las aguas siempre están calientes. Si probablemente no te dejes subir mis grabaciones, estás en bikini. ¡Ay, qué maravilla, marido! Estos lugares a mí me evocan aquellos momentos de principios del siglo XX en que los viajeros iban a este tipo de sitios. A ver, sensaciones del...
Pues por ahora genial, porque yo he estado a veces en sitios de aguas termales, pero que sea todo un lago termal como este, tan grande, no he estado nunca. Y además es todo muy agradable. Y no, no es caro. Nos ha preguntado que si somos mayores de 60, cosa que me ha hecho una ilusión tremenda. Porque no han preguntado si somos seniors, han preguntado, ¿son mayores de 60? Es decir, que no se lo podía parecer a Lupe. Y entonces nos ha cobrado a 4.000, que creo que son 10 euros. Pequeñas ilusiones. Pequeñas ilusiones cotidianas. Y creo que nos ha cobrado 10 euros por cabeza, por ser seniors. Así que está muy bien, ¿no? Bueno, volvemos mañana. Bueno, si nos gusta, igual volvemos otro día. Y nos hemos venido a comer a la cafetería. Bueno, cafetería por decir algo, pues una cosa muy sencillita. Pero como no habíamos comido, porque hoy hemos salido tardísimo, hemos hecho un montón de cosas, pues nada, nos hemos venido directos a comer. No siempre se come maravilloso, no siempre es una comida típica húngara maravillosa. Esta vez, modesto, pero bueno. Para ser sinceros, todavía no hemos comido nada húngaro típico, porque estamos tomando ensaladitas, estos wraps, que si porque un día es fiesta, que si porque otro día es tarde, pero bueno, nos queda mucho de estar aquí, pero por ahora no hemos comido nada típico de Hungría. Hay un patito. Dime a ver si está calentito o no. Calentito, calentito. Pero creo que un poco menos que allí. Uy, está tibio. Está tibio. Está más calentito allí. Uf, lo sentí. Pues aquí fuera el agua está un poquito menos calentita que allí dentro. Que dentro hay una zona interior donde están todos metidos, que está el agua más calentita. Pues vamos para allá. ¿Vamos allá? Sí. Vamos para allá porque es que yo el agua me gusta calentita. Calentita, calentita. Hermosa. Ah, ¿sí? Voy a salir. ¿Pau? Bueno, vamos. Vamos al otro sitio. Aquí tenemos un control de tiempo. Sí, porque creo que lo que pagas son 3 horas. Entonces, me dice que me queda 1:55. ¿Una hora 55? Debe de ser, sí. Vale. ¡Qué nervios! Acepto las campanitas. Sí, sí, hay campanitas, sí. Uy, una mejor esta, siempre. Ay, es verdad, que son aguas sulfurosas. Claro, igual se estropea la Gou. ¿Me va a hacer usted una entrevista? Sí. ¿Así de casualidad ha dicho a esta señora? A esta señora que me pasaba por aquí. Pues estamos en la zona cerrada, que el agua está más calentita y la gente está agarrada a unas campanitas y ya me he dado cuenta que cuando suena la campanita tienen que ir avanzando. ¡Ah! Muy divertido. No sé con qué finalidad, pero es así. Ah, pues esto es para gente mayor, ¿no? Esto es para gente mayor y seria. ¿Vosotros muy serio? Pero tú eres vieja. Yo soy vieja, pero no soy seria. No soy nada seria. ¡Adiós! ¡Soy un clown! ¡Adiós! Bueno, ahí hay una cola tremenda y es de gente que quiere entrar en esta cadena y están aquí esperando porque ahí donde se ven las campanitas hay masajes y la gente está tan a gustito en el masaje y la campanita suena de vez en cuando y cuando suena hay que correrse al... y cuando suena hay que, no avanzar. Hay que avanzar hacia el otro sitio. Es que hay palabras que están prohibidas. Ahí ha sonado. Mira, mira, está sonando la campanita. Está sonando y se están moviendo. Ahora sí que te pillo para poder entrevistar. No lo sé. Esto es la primera vez. Se cambia.
Claro, se cambia por... Se cambia así la vuelta. Pero no sabemos por qué. Debajo del agua, ¿cómo se dice? Que hace así, ¿no? Masaje. ¡Ah! Puede ser, puede ser. Ah, que no lo sabe. Lo pienso yo. Carlos. Carlos, ¿cómo es? ¿Eh? Sí, y además tú, Carlos, es español, porque te lo pusieron tus padres. Yo soy español, claro que sí. ¿Tienes doble nacionalidad? No. Solo antes no lo había. Solo alemán. Antes tenías que coger el alemán o el español. Menos mal que estamos del mismo lado, porque como hubiera guerra nos teníamos que enfrentar. Había un problema. ¿Y de dónde venéis? Es que vivimos en una caravana viajando siempre. ¿Usted no está en España? No. Vamos a España. Una vez al año. Vivimos viajando siempre en una motorhome, camper. ¿Aquí o qué? No, en Europa entera. En Europa entera. Bueno, y Asia también, Turquía, Túnez, Marruecos. No, muy divertido. ¿Mm? Bueno, gracias, quiero esperar un poquito. Vale, hasta luego, ¿eh? Hasta luego. Adiós. ¿Qué dices? ¿Que no vamos? Ah, ¿me estás grabando? Sí. Sí, porque estoy perturbada de tanta felicidad. Se ve aquí tanta felicidad, tantas caras radiantes, tantas caras de gente que está relajada, que no puedo más. Madre mía, sí que parece que les están dando una paliza en el agua. Porque tienen todos una cara mala leche, una cara seria, una cara contrita. No sé. Bueno, es que Charo dice eso, de que están como sufriendo y demás, porque nos ha llamado la atención que en un sitio que es teóricamente todo felicidad y tal, porque estás relajado con tu agüita y tal, no hemos visto en ningún momento a nadie reírse. Y bueno, nos parece que el carácter que tienen los húngaros es básicamente serio, muy serio. Por eso no se ríen. Y cogimos nuestra triviota y nos fuimos a ver el Valle de Krishna. Este centro Krishna, que además es una granja ecológica, pues es una de las ecogranjas, he leído, más antigua y más grande de Europa. Aquí hay gente que vive continuamente todo el año y hay gente que viene de voluntario a trabajar aquí. Tienen la filosofía Krishna, que yo creo que esa viene de la India, es un templo hindú y tienen su monasterio y tienen de todo. Vamos a ir a pie hasta llegar hasta allí y vamos viendo. Y el sonido de los pájaros, no merece la pena hablar, porque mirad qué sonido. Este momento, este lugar y lo que estamos viendo ahora mismo, grabaré lo que tengo delante. Lo que tengo detrás es espectacular. Un estanque de aguas verdes. Con nenúfares. Con nenúfares, con koís. Con un silencio, pájaros, todo el mundo. Bueno, dice... de vez en cuando viene un coche y lo estropea, pero cuando no viene el coche. Sí, pero fíjate, leí, nos lo recomendó nuestro amigo Arpaz, el húngaro. Pero además los comentarios eran todos muy buenos, porque todo el mundo dice que, claro, te vas de aquí cargado de energía y con una paz y una tranquilidad. Y no me extraña, porque no hemos hecho más que entrar, nos queda todo y ya estamos mimetizados con sí, la naturaleza. ¿Verdad? Hemos tenido casi suerte, porque hemos dejado la moto muy lejos. Y nos hemos venido para acá andando y estamos gozando. ¡Qué maravilla! Este país además es verde. Verde que te quiero ver. Y no tiene muchas montañas. Plantaciones de colza, amarillo, amarillo, amarillo con el verde y tan limpio. Impresionante. Estamos yendo por el camino hacia... lo que le llaman el templo. Hay varios caminos y varias edificaciones.
es todo, todo está rodeado de agricultura y este lugar colabora con la ONU por aquello del cambio climático y demás, porque lo que pretenden es contarnos cómo era la vida antigua y cómo recuperar, pues eso, por ejemplo, ellos el respeto a las vacas, el respeto a la agricultura y a una alimentación mucho más centrada en la vegetación y demás. Lo que más me llama la atención de este recorrido, aparte de la paz que se respira, es el canto de los mirlos. Constantemente, mirlos cantando, constantemente. Es alucinante. Y llegamos al templo del Hare Krishna. Se trata de una rama del hinduismo, quizás pensada para una mayor penetración en la cultura occidental. Bueno, pues aquí hemos llegado, o mejor dicho, hasta aquí hemos llegado. Resulta que están de obras y no se puede ver el templo. Bueno, casi prefiero que me haya enterado aquí, porque si me hubiera enterado abajo no hubiéramos subido. Y la verdad es que la subida ha sido espectacular, ha merecido mucho la pena, a pesar de no ver el templo, que por lo visto es lo más bonito. Bueno, las cosas son así. Tampoco el restaurante, porque habíamos dicho, pues comemos en el restaurante, a lo mejor hasta tienen comida hindú. Pues no sé qué tienen, pero parece ser que son los lunes, los miércoles, bueno, una alternancia de días que no coincide con la nuestra. Pero el caso es que vimos a gente comiendo allí. Seguramente era un grupo que tenía programada su visita y quizás pensaron que nosotros formábamos parte del grupo. Muy ansioso. No sé si se ha alterado. Muy complicado hablar con ellos, ¿eh? Pues menos mal que te he dicho yo, hay gente sentada, porque la mujer esta nos había dicho que estaba cerrado el restaurante y que va, sirven un menú vegetariano. Me he metido dentro y estaban todos cantando allí. Eran todo monjes lo que había dentro, cantando. Y además he entrado con deportivas y me han dicho que se había que haber entrado a descanso. Pero bueno, creo que he pedido dos menús vegetarianos, a ver si esta mujer se ha enterado y nos lo trae. Uy, y el pan, qué maravilla. El pan, qué rico, claro, el pan. ¿Cómo se llama, no? Two menus? Yes, I have four people to serve and then I will serve you, okay? Okay. El lugar no podía ser más idílico, abejas incluidas. La comida que nos han puesto hay que comérsela con una cuchara, es lo único que nos han traído de cubierto. Con lo cual la ensalada la estoy cogiendo con los dedos, porque coger una ensalada con la cuchara me resulta un poco complicado. Pero bueno, es igual. Otra curiosidad es que no nos han traído servilletas, no sé por qué a nosotros nos han traído un zumo de naranja en bote, que es con una cantidad de azúcar tremenda, que Charo lo tiene prácticamente prohibido en nuestra vida. Y bueno, pues aquí se los ponen. Luego nos han traído pancito indio y bueno, hay una cosa que debe tener tofu, y todo esto salado y tal, y la verdad es que está bueno, ¿eh? Está bastante bueno. En estos casos, la comunicación verbal suele ser un gran problema. Era evidente que no nos habíamos entendido bien con la primera chica que nos atendió. Comimos y seguimos allí grabando un buen rato. El caso es que no sabemos muy bien por qué se nos acercaron dos chicas del templo y me ofrecieron ponerme unas babuchas. Charo hizo lo mismo y resulta que nos dejaron pasar a ver el templo. Nos advirtieron, eso sí, que estaba en obras, pero fueron muy amables con nosotros. Aquí se ve que es... Bueno, como se puede ver,
están de obras. Todos los pasillos que recorrimos estaban adornados con imágenes en bajorrelieve. El dibujo ese que llevan, que parte de la nariz y llega hasta la cabeza, es el emblema de los Hare Krishna, que chicas de aquí también lo llevan. Allí hay escuelas y nos enseñaron una foto de una de las escuelas. Y aquel fue un día un tanto especial, porque vimos algo inimaginable en el centro de Hungría. Bueno, hasta ahí hicimos todo el lago Balatón. Bueno, no es que hicimos todo el lago Balatón, es que estuvimos siempre viviendo en un camping en el lago Balatón. Y por primera vez utilizamos la moto con la idea que teníamos ya desde hacía tiempo. Recorridos mucho más largos y vuelta al camping a estar tranquilos, a estar con nuestras sillas y todo eso, aunque la verdad es que en ese momento no sacamos las sillas. Pero bueno, ahí, cuando fuimos al Valle de Krishna, ese fue el último recorrido y, por cierto, el más largo que hicimos en moto, y volvimos otra vez y nos despedimos del lago Balatón. Luego nos fuimos al noreste, nos fuimos a distintos sitios antes de llegar por fin a Budapest. Hola, ¿qué mal? ¿Qué? ¿Estamos tranquilos? ¿Ahora no nos vamos a salir de paseo? Pues nada. I'm all up in a love haze, so where do we go, Nana? Just let me know that I'm safe here in your arms. I wanna stay. Hungría nos fue sorprendiendo poco a poco. So don't let me go now. The love is... Ni de lejos esperábamos un país tan hermoso y con una cultura tan diferente a la nuestra. Se suele decir que Hungría es el puente entre la Europa más occidental y la Europa más oriental. En cualquier caso, nosotros encontramos muchas diferencias, pero eso ya os lo iremos contando más adelante.